Y ante el aumento en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, surge la urgente necesidad de que se implemente un programa de trabajadores temporales, el cual beneficiaría no solo a las personas que han migrado, sino también a los estadounidenses que requieren empleados en extranjeros. De acuerdo al abogado norteamericano Alfonso Aguilar, existe una discusión en el Congreso estadounidense para aprobar un programa de trabajadores temporales y así beneficiar a los migrantes que desean viajar en busca de mejores oportunidades. Que permita a estos trabajadores entrar legalmente a los Estados Unidos, regresar a Guatemala, estar con sus familias y después reentrar legalmente a los Estados Unidos, es algo que contribuiría a mantener a las familias unidas. El programa también cubriría las necesidades estadounidenses al contar con empleados extranjeros, cuya mano de obra es demandada por la industria del norte. La larga atendería la raíz del problema, que es la demanda que tiene Estados Unidos para esa fuerza laboral, y la necesidad que hay de guatemaltecos de buscar oportunidades económicas. Mientras el Congreso norteamericano discute si aprobar o no esta propuesta, el presidente Barack Obama declaró que anunciará hasta mañana un decreto que beneficiará a 5 millones de residentes indocumentados. Las cosas que puedo hacer con la autoridad de la ley para hacer que el sistema funcione mejor, al mismo tiempo que continúo trabajando con el Congreso y los insto a llegar a un consenso bipartidista que pueda resolver el problema. El decreto también podría incluir disposiciones como reforzar la seguridad en las fronteras, expandir la asistencia a migrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores, así como facilitar el acceso a un empleo cuando se tiene un estatus migratorio irregular. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle.